Si vamos a arrancar un video para el canal. Buena. Perro. Helio, Ferreira, Pato, Cornelio. Con ellos, teléfono por allá tirado en el auto. ¿En serio? Uy. Perro. Arrancamos nomás. Vamos en Ibicuí. Vamos a ver si pescamos algo hoy con los compañeros bomberos. Salimos de guardia y venimos. Bueno, arrancamos, che, estamos acá. El camping, camping. En la parada acá. ¿Para que limpiemos? Sí, ahora vamos a limpiar de la mugre que dejaron los muchachos. Pato. De mochocita. Re loco, Para de caña. Chupi. La bestia. Al toque, Más chupi. Hijo de puta, vino a chupano. Vamos a limpiar todo esta mugre. Qué lindo, ¿no? Que ya aparte está el Paraná. Y este es un bracito. Después vamos a ir a pescar ya. Claro. Vamos a preparar las cañas, a romper las bolas un rato y anoche pesca furiosa. Se ve que uno salió de guardia, no se quiso sacar los borcegos. Sucio. Sucio. Bueno, acá tampoco, otro también salió de guardia, no se quiso sacar el uniforme. ¿Una? ¿Para qué? ¿Y qué diferencia hay de la avispa de campo de avispa de acá? Arrancamos con la picada. A ver, muchacho. Ahí está, mira. Cornelio. Este se tuvo que separar para venir. ¿Sí? Yo dejé la paja hoy. Ahí está. Yo no voy a abandonar la paja. Hoy salí. Este se peleó con la Germu. Aquel lo dejaron hace tiempo, ¿sabes? Este es el cazador. ¿No? Y yo, bueno. Y a vos no te quiere nadie, boludo. Y a mí no me quiere nadie, boludo. Y a vos no te quiere nadie, boludo. Pero bueno, ¿qué hace? Mirá, acá todo el día me quedó. No me voy a pisar. ¿Qué hace? Pesquen ustedes. ¿Qué pasa acá, guapo? No hay nadie. Hermoso lugar, siesta, boludo. Hermoso lugar. Comé un trago, loco. Una pasa acá, boludo. Estamos tomando café. Ya, rico. Si no sepa de café, que no opine. Ahí, en ese me volvió la cita, pero. Después más tarde, vamos a ir todo para allá. Caminaba ahí que hay. Con el rifle. Ahí, gorrito de lío, ¿qué estás haciendo? Sus primeras mojarras. Sus primeras mojarras ahí, Qué grande, Acá le estaba enseñando yo ahí, salí unas pares ya. Tuki.
Y ve la caña ahí con mojarra. Y ya está picando encima. Al toque. Mira. Y pica. Sí, mira. Pero no quiere llevar, Dale, dale. Deja ahí. A ver si no quiere llevar. Espera que lleve nomás. Una vez que llegue, cabrón. Una mojarrera, mira. Mira. Teneme. Sí, dale, por favor. ¿Pica o no pica? Tengo un pato. Tengo un pato. ¿Pica o no pica? Oh, señora lombriz. Quiere tirar fuerte, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Hay tensión en la línea. Pegarle ahí un saludazo, un poquito como para que la sienta. A ver, ahí salió el agua, ¿lo escuchaste? Sí. A ver, pego un cañazo y lo tiro hasta acá afuera. A ver, no. Lo intentamos, Willy. Bueno, no está pasando nada con la pesca. Vinimos a tirar un par de tiros. A ver qué encontramos. Acá me sigue el gordo Helio. ¿Qué encontraste, bacho? ¿Qué acaba de qué? Carpincho. Carpincho grande el guacho. Miró, ahí caímos. Estar pincho, vieja igual. Ay, carpincho. Ahí tenés. Míralo. A ver qué pasa. Ahí gordito, ahí está lindo para venir a volver con el señuelo. Acá decís vos. Un par de doraditos. Después venimos. Después venimos. ¿No? Tranquilo. A ver qué pasa. Recién había un par de palomas. Por eso fui a buscar el rifle. Por las dudas. ¿Sale algo? Vengo para comer el disco. Tengo un par de troncos para la leña, bro. Mirá. Mirá, también está saliendo de esta boleta. Sí. Sí, boludo, vamos a llegar. Ahora lo venía a buscar, boludo.
acá estamos. Estamos el cocinero, no sabe cocinar, pero... Sí, ya que sé, pero si empezamos, che, para que estamos con el pollo. A lo pobre, alita, como tiene que ser. Pará, no, el pollo, ahora pará. Grabame dentro de media horita, para que recién empiece. Dijo que le iba a hacer pato, pero pato no lo va a hacer. Mirá el óxido que tiene eso. No, no, es aceite quemado. Ajá. Es aceite quemado, mirá, boludo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, boludo, sí. Ajá. Es aceite quemado. Tátela. Sí, sí. Mirá, boludo. El viejo choto está ahí. Cornelia se nos perdió por allá en la media de la jungla. ¿Dónde está Cornelia? Ese ya. Pero bueno, ahí estamos. Estamos ahí con la choza. Un genio. Y bueno, ¿qué vas? Así estamos. Tranquilo. Demasiado tranquilo, che. Esto recién comienza. Son las 4 de la tarde. Tranquilo estamos acá, che. Muy tranquilo. Re tranquilo acá. Señoras y señores, esto recién comienza, ¿eh? Hermoso. Déjame. Acá, vos le dejás, vos le dejás, dale, vení. ¿Qué querés que muestre, boludo? Mirá acá a los muchachos, boludo, dale. Son otro paisaje, boludo. De mar, acá un arroyo la trae el pelotudo. No, si puede creer. Voy a filmar esto, a ver, esto tiene finalidad. A ver. Tenemos lado. A ver qué tenés ahí. No. A ver. Boca. Esto es café. Con hielo. Boca, papi. Acá tenés Meide. A ver. Y acá tenés Mide, papá. Qué grande. No, Brahma de ni. Ya tan pedo, ya tan pedo, ya tan pedo. A ver. No, ni idea. A ver, pato, voy a tirar. Sí, boludo. Está bueno. Alta precisión tiene. Ah, pero estoy filmando, boludo. Tirar al otro, boludo. Tenés que hacer para atrás el cerrojo. Así, mirá. Tenés que levantar. Hacer para atrás. De golpe, así para adelante. Ahí está, y baja. Y ahí sí, tirar de vuelta. Ahí está la... Ah, pero esta es la mierda. Esta, esto se ve más, boludo. Matá, matá. No me va a pegar a mí, pero tú, 12 minutos parado. A ver, están todos. Mirá, mirá, mirá. ¿Te imaginabas el otro acá? ¿Era más a 8? Bolivia. Bolivia. A ver. Pero lata. Bien, guacho. Medio. No sé la noche. Por el interno. ¿Cómo carajo lo pega? Le pega, ¿no? Para esta po. Así va queriendo. Pero gente, entramos a la hora mágica, mirá. Mirá que se está bien. Pato. Si no está, mirá, qué cocinero. Ese lo aprendí yo. Lo aprendí yo. Escucha. Le enseñé yo, le enseñé yo. No, era que sea. Allá está Cornelio. Por allá. Por ahí. ¿Aprendiste? Sí, algo te aprendí, mira lo que hiciste. ¿De quién aprendiste? Ah, el mejor. Machete James. Ahí está, ¿viste? Qué grande, Putin. Amigo, mira lo que hiciste. Decime que no. Mirá. ¿Le pusiste sal? Sí, le puse un poquito, yo no le pongo mucha sal, amigo. No importa, no importa. Tiene condimento a morir. Sé que te estás cuidando y ahora se está, ya está ese pollo, bro. Mira, se está haciendo. ¿Puedo un poquito? Hay que ponerle un poquito agua. Sí, le pongo la red, le pongo un poquito agua. Pero... No, primero agua, boludo. Estoy flojando la sal, amigo, porque la sal me mata. Allá está Cornelio, mira. Sacó el fiambre y la sal. Putit. ¡Tío!
Qué hermoso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vámonos. ¿Qué trae? ¿La plomada? No sé, una tortuga, no sé. Bro. La tortuga. Qué capo. Déjame. Yeah. Llenado de agua, de hierba y mandé todo. Es mucho, boludo, un kilo de agua, boludo. Pato, mira, tiene el reel que me va a regalar, hijo. A ver, Pato. Saltando allá, boludo. El reel que me va a regalar. ¿Dónde? Miró. Qué capo, se lo ganó una rifa y ahora me lo va a regalar. Dice. ¿No, Pato? Y para que lo pronunciar. ¿Viste? Ahí está, ¿viste? Dijo que sí, usted está de testigo. Mira, amigo, sacate un poco de carnada. A ver esa carnada. Mira. Mojarra, mojarrita. Mojarrón mío, ese mojarrón que está ahí. Es un marecito, boludo. Y todo fritanga. Un marecito, ¿no? Hay uno ahí, tuki tuki. Era otra gilada, era no sé qué pescaba. Ese, mira. Sí. Mira. ¿Un marecito ahí? No, ese es un. Si no es un tres puntos, es un. A ver, yo te digo. Ah, ¿cómo se llama? ¿La chanchita? Dale, página. ¿Qué está haciendo, boludo? ¿Qué? Ahí está, mirá. ¿Qué es? Ese que le dicen cabeza amarga. Qué loco, viene ahí, boludo. A ver. Ahí está, mirá. Qué mierda, Sí. Una madrecita, ¿no? Morenita, sí. No, madrecita, ¿no llama madrecita esa? No, morenita, sí. Ese es para la noche ya, boludo, con carnada. Espectacular. Joya. Picó, guacho. Me mordió una mierda esa, boludo. Mira, ahí está la mordida ahora. ¿No? Ya la mordía. Venía saltando al agua. Plac, me está lleno de palometa, ese lo mordió. Qué loco. Me mordió una vieja. Allá en el mar salían las viejas. Pero papá, me comió. ¿A qué le gustan las viejas? A esa es. Eso no se come, me decían. ¡Ay! ¡Tan! ¿Ahí, gordito? ¿Tu plato? ¡Qué cabo! Es tu gourmet. ¿Ahí, mudo? Bien. Mira, mira este plato. Mira. Bien militar, ¿eh? ¿Ese sí? ¿Pato? Bien. El elixir. Soy del ejército. Ahí. Bien gorra, ¿no? Basura. Me gusta esto. Vamos a decir la verdad, ¿no? Wow. Mira el. La cebolla verde, parece un. Lo lleno empanada. Lo va, gourmet, boludo. Al disco. Falta la masa nomás. El chamuyo que siempre hace, es de bodegón. De bodegón, ¿eh? ¿Cómo es? Pa, mudo. ¿Qué viniste nadando allá? ¿Con tu hambre? Estaba aguantando porque decía que quería comer pescado, pero no pescó nada, tengo que comer pa. Mañana, fritanga de mojarra. Oye, en tu rato. Qué lindo. Dos vidas. Mojarrita y a cagar. No. Oh, mono. A pleno. ¿Qué pareció un qué dijiste vos? ¿Un colombiano? ¿Viste lo de la FARC, boludo? Que andan todos. Espera. Gente, empezamos a caminar. Ay, qué onda. Llena de ramas. Buscando a los otros muchachos que empezaron a caminar con la pesca. Ya va, de lejos, pero está. Y allá hay fuego. Allá estamos, ¿no? Qué loco.
Pensé que había agua. No, no entiendo. ¿Eh? Qué taro. Vamos a matar gente. Son las 8:30 de la noche. Ya no se ve un carajo. Bueno, mira, una campera. Adidas. Original. Allá está el fueguito de lo demás, allá. ¿Y luego? ¿Qué onda? ¿Sacaron los malos para poner los pesados? Sí, bro. ¿Qué sacaron, nada? Madrecito, no. ¿Sacaron algo? No, madrecito. ¿Sí? ¿Chiquitito? Sí. Sí, chiquitito. Madre. Sí, pero sé que es muy profundo y... este tiene... el barro, ¿viste? Ah. Estaba en el barro, boludo. ¿Llegaste? Gente, me acabo de quedar solo. Se fueron todos a dormir. Ahí está esa luz. Solo. ¿Qué hace? Tengo una cañita ahí. Nada, todo oscuro. No hay absolutamente nada. ¿Qué hace? Pero bueno, gente, no pasó nada de la pesca. Un par de mojarras nomás. Palometa, a morir. Pero nada, tranqui. A pescar así, a veces se pesca, a veces no. Tranquila, solo. Tomando un refresco. Así va tranquilo. Chao, compañero. La leña. Quédate. Esa es la GoPro, perro. ¿Qué pasa?
Bueno, vamos a juntar todo el dinero que se da. Lugar de mierda que nos trajeron a pescar. A reforzar. Bueno, hay uno de estos. Yo no fui, acá está en el cañito. La partida dentro del cañito. Ahí juntando los bártulos. Lugar hermoso, la pesca. Sí, para atrás, muchas palometas. Pero lindo lugar. ¿Qué hace? Cosa de la pesca. Tengo que volver a la rutina. Ahora la semana que viene nos vamos a Rosario. No, vamos a Quilmes. La semana que viene. Ahí es más seguro. ¿Y Quilmes, Jaime? Vamos. Y ahí tenés GNC en todos lados. No, ahí tenés GNC en todos lados. Después te cerquita, ¿no? Ahora cae. Porque estoy casi en reserva y me quedan como 100 kilómetros para llegar a GNC. Y el otro también está cerca de Quilmes. Que vayan con el tío. Él siempre que está ahí, Quilmes, Will, le siempre que está cerquita. Lindo. El que está diferenciando, ¿viste? No, a ver si lo encuentra la pato acá esto. Bueno, vamos a juntar las cosas. ¡Oh, perro! ¡Al toque! No hay cara. Y cargamos a... ¿Qué hijo de puta? Nos quedamos sin gas.